delle competenze di verificazione del quorum. Adesso. Può lavorare? Sì, sì. Presente. Rosarena? Presente. Anselì? No. Enrique Alejandro González? Presente. Bertolizia González Pérez? Presente. Ana Cristina Carlos? Y tenemos Dorcia Guzmán Navarro González. Hay quórum. Bienvenidos. El punto número 3 de la plantilla de 2018, la cual es un derecho que se va para el partido. ¿Tengo un problema? ¿Te sonó? ¿No? ¿Te sonó? ¿No? 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 No, de hecho, preguntar que sobre ahora, ¿cómo plantea usted ese intento de por su recaudación si tiene dinero? ¿Y para? Pues para poder visionar a ver si puede ser, dice, no, de hecho, es el COPE y es lo mismo que de este año. El año pasado, sí, yo creo que se pidió por un poco, no era nada, pero en realidad es una programación porque nos está quitando 1,600,000. ¿Y más que les van a quitar? Yo, pues hemos ahorrado los elementos. Pues así le dije a Tacho, yo con lo que he gastado esta vez, así proyectalo para la otra, porque nos hemos ido, has visto, a mí me hubiera gustado una más acá, que si no, no, no podemos hacer nada. No, 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 yo lo sé. Si de repente reforzamos con una, hablar con Lalo antes, hoy, mañana. Yo estoy platicando el pelo con las muchachas de la comisión y afortunadamente ya hay gente capacitada de la cobranza. Es lo más pesado de enero a como de abril. Lo que sí yo creo que haga y que, ¿por qué no los muchachos se tienen ahí? Que haga una caja itinerante para la licencia. Porque Capilla y San José de Gaza tienen el de padrón. Entonces van a cobrar las licencias ya del 1 de mayo hasta el 10 de mayo, ya que están en multa. Entonces yo creo que cada vez iba a ver a ver si puede ser. No con itinerante. Incremento no hay, ni del 3%. De hecho, lo que dije, yo vamos a llegar al 3%, porque yo le di una silla, como le hice el año pasado, no le hablamos mucho de ese, está tu mueble, para forma, para que me la haces. Nunca con eso. De hecho, con el techo presupuestal que tiene, no podemos poner el 3%, que se nos van como 6, 7 millones. Y dice, ya sugerencia de los regidores, como vaya recabación, si ellos en 2-3 meses ven. Sí, Tacho dijo que lo podemos aumentar. Lo pueden aumentar y hacen un paro retroactivo. Hubo para llegar para 20 y tantas gentes más para tener así posible. Pero sí, yo le vi que a veces hacemos algo para un poco a ellas porque hay más funcionamiento. Pero todo depende del dinero que la madre ahora tiene 100 escuelas en esta. Para que se mantenga así. Yo, sobre lo del impuesto, ya ves que ahora se manejaba qué suerte que Canciones no tenía nada así igual por su momento. Y yo hoy no estoy. Yo la inflación, la ley maneja máximo. Ya que lo vean ustedes, si de acuerdo a la recaudación y las canciones como tengan los dineros, y pueden hacerse algo retroactivo. O sea, si ustedes lo permiten. Pero yo de acuerdo a cómo están la limitación. Ya mejorando la proyección, pues, si se pudiera retrasar. Oye, el personaje no debería, ¿no? Se incrementa. Sí, ya. Están acostumbrados a que cada año se les incrementa el mínimo. Les aumenta el 3%. Ya ves que el año pasó el 5. Pero si tienes que tener una aumentación. Tuvimos el 9% de inflación y lo pusimos el 5. Y yo, como está haciendo, de hecho, ¿sabes que la ley nos va a cobrar máximo el 3? Entonces, bueno. No le enseño a ese, de hecho, le dan un curso de ese. ¿Y pensiones? ¿No te va a pedir su porcentaje? Eso ya es el mismo, afortunadamente. ¿El pensiones tampoco aumentó? No, ya lo tiene pasado su ley de ingresos. No. Y ya viene el 5% y algo. El mismo que se aumentó. Ah, mismo. O sea, se incrementó. Lo de ley es lo de ley. Nomás lo vamos a aumentar. No hay incremento. Entonces, como para la inflación. O sea, que la gente va a ganar menos. Va a tener menos poder adquisitivo. No, va a ganar menos porque le vas a trabajar más en pensiones. No, pensiones no, sí, es igual a todos los No, va a tener incremento en pensiones tampoco. No, incremento. ¿Por qué no? Pues
Los niños de ellos, la misma cantidad. La misma cantidad del 2017, es el activo de 62 trabajadores menos. Pero pensiones cada año incrementaba, ¿cuánto? ¿El 1? No, ¿el 1.5? La primera vez que entramos en octubre, pues ya estaba. Y luego lo hicimos en el 2016. Y aumentó del 3 al 5. No se acuerdan, y le bajamos a la inflación, tenemos como lo mismo. O sea, en vez de poner la inflación, le pusimos a pensiones. Y me fijé en la ley de ingresos, tiene un mínimo 5.1, 5.18, algo así. Y es lo mismo que está presupuestado para el 2017. Entonces, bueno. Ya lo último que pude haber tenido variaciones sobre la inflación, probablemente atacho el desarrollo. ¿Qué plan hay? O sea, ¿tú crees que nos den los dineros o no? Y si no, yo creo que nos vamos a ir a la austeridad y al tope, y ya sobre la recaudación, que ya cabiendo si quieren aumentar el 3%, y ya podemos hacer algo repartido. O sea, si en marzo ya la visión de la recaudación y de los dineros les dan, pues podemos desaprobar. ¿Cuánto estima el costo de la nota? Aquí no diría, viene del pasado. De hecho, yo hice un cuadrito el año pasado. ¿En global todo? Sí. Aquí te pide 219.665.602.000. Y ahí donde viene, el señor viene los apartados de que, por ejemplo, viene el sueldo individual, para el anual, el salario diario, el fondo de ahorro, ya del pasado. De esos 209 millones, ¿cuántos millones se van para de altos mandos? Aquí están. Regidores, secretarios. ¿Habría que sacar las? No, pero la playa, pero no la veo. Es que quiero saber si lo traes. Ajá. Mire, por ejemplo, aquí grupal, el presidente municipal anual. Son 884 de todo su la gente que forma el grupo. Pero no lo traes tú como concentrado. No, lo tengo con ustedes. Porque bajo el argumento de la autoridad me parece inadecuada la decisión de no darles un aumento, por lo menos un mínimo de ley, a la gente que menos gana. Yo creo que la autoridad tenemos que nosotros llevar a cabo en el gasto corriente todos los días, no en no darles aumento al empleado. Podemos nosotros decir los regidores, para nosotros no hay aumentos para los directores, pero la gente bueno, de menos mantos para abajo. Perdón. Porque al final lo que dice el licenciado es cierto, o sea, pero no se puede subir a nosotros, ¿no? Pero el poder adquisitivo se te va a caer. Año electoral, discusión de tratado de libre comercio, conflicto en Israel. O sea, lo digo parece de broma. Importante del precio de la gasolina, por lo tanto, aumento de los insumos básicos. Entonces, si tú no le aumentas por lo menos un 2 o 3, pues sí, yo creo mucho la empresa. Sobre todo, ¿cómo se tiene razón? O sea, ¿el empleado que se gana en el mismo canal? Sí, pero todos nosotros tenemos que ser muy tan responsables en ese sentido. Yo creo que el fondo va a venir a mediar tras otra parte, porque también nos estamos aportando. ¿Cuánto es? El último de marzo. El último de marzo era grande. Y si tú recibes. ¿Cuánto aporta el municipio? El 5 y 5 de los que se van a poner. Yo creo que eso va a ayudar mucho a ¿Qué tan posible es? ¿Qué tan imposible es? Sí es posible.
Es que nosotros decimos que a los de primer nivel no se les aumente, pero si es posible que se les aumente, claro, más a los pues así hay que hacerlo. Pues sabes que en la percepción del empleado, sí, en la percepción del empleado moralmente va a ser un golpe. La carga, ¿no? El 80% de todo esta jefe representa la. Yo pienso que coordinadores. Coordinadores. En estos últimos años hemos tratado de homologar, pero ganaban igual que una familia. Ah, pero no siendo de 2% que es la respuesta de transporte y despensa, no te impacta. Y no te impacta el impuesto a la renta. Pero que el empleado perciba, pues. O sea, perciba mentalmente que no lo. Si tú le aumentas el 2%, ahora es despensa y transporte. Y no te. No, porque tienes que se puede cumplir ciertos porcentajes, sí. ¿Y hasta cuánto se le puede dar de por ese concepto creo que te marca lo arriba de la mitad de pesos, ¿no? Sí. Sí, de hacer un cálculo. Es un cálculo, pero sí estamos sobrados. Pero un 2%, pues. Sí, ¿qué les parece si lo aprobamos? En general, en prestaciones el 2%. ¿Están de acuerdo? Ah, ok. De acuerdo. La idea es completa, pero eso es rescatable. ¿El 3? Ah, ok. No, la inflación está más alta. Bueno, pero calculas es una medida de 5 a 6. ¿De 5 a 6? Nada. ¿Tal vez no se quedó? ¿Qué? Cálculo. O bueno, vamos votando el 3, si estamos de acuerdo, si no afecta. Le saca el acuerdo del 2 al 3 y ya lo hace el cálculo para no volver a poner. Levanta su mano quien esté de acuerdo en que se aumente el 2. Quien esté de acuerdo que se les aumente el 3%. Hasta el 3. Hasta el 3. Hasta el 3. Y así queda. Hasta el 3. Para que ya lo perciban. A todos, una más. En general. Es que fíjate que los trabajadores todos dicen que pagamos atención. ¿Cuánto pagamos? ¿A cuánto lo que dijo Benito Juárez? El funcionario público tiene que ganar en la justa medida. Ay, todo eso te dijo una pura mentira. Sí. También lo dijo. No vas a salir como ando. Yo soy Juan. ¿Y cuándo me pago? Una pano. Una contratación. Oye, pero eso sí, pero no lo digo así, lo digo así. Oye. No es contradicción. Es que yo soy la lupa, soy una lista. Pero no lo digo así, eso digo mal a la ropa, es política. Igual. Pero lo que vos viste, sin Margarita y allá no se hubieran separado. ¿Allá? Hubiera sido con la separación. Menos que las que algunas que tienen el mismo nombramiento, ellos están como, creo que es separado, ¿qué es el mujer? Están como
Técnico especializado en actas y acuerdos, con un sueldo mensual de 10.233. Y tienes otros técnicos especializados que ganan 14. ¿Sí? Yo no digo que les pagamos los 14, pero yo creo que el trabajo que hacen es un trabajo muy delicado, muy técnico, que no cualquiera puede hacer. Y que creo yo que hagan. Es decir, no puedo. Bueno, lo pongo en la mesa, pues no sé si con las compañías de cerrar. Se ve ahorita, claro, que se están acercando los integrantes de los cultivares. Yo lo mismo le decía, cantamos el presupuesto, tienen cuentas con el 3%, con esto no es nada, pero por ejemplo, ¿cuánto va a ser un chiquita? Mira, yo pienso que debemos de revisar los textos. Sí, ahí está. O ver, otra vez aprobamos un de la plantilla y en otra comisión lo discutimos. Exacto. Yo digo que tengamos mucho cuidado con eso, porque luego empezamos con qué pobrecita de fulanita y la última termina la lana más que los regidores. Les recuerdo el caso de Chabelita, ay pobrecita y pobrecita, y cada año pobrecita, y ya gana un chingo. ¿Cómo no es eso? Ya clausuramos la comisión de seguridad.